El Colegio Alberto Hurtado de Puerto Octay está habilitado como albergue, ya está preparado y funcionando, cobijando a las 40 personas. Por su parte, en dependencias del establecimiento se realizan las reuniones del COE y se trabaja en diferentes lineamientos para enfrentar la emergencia. Director, cuéntenos un poco. Bueno, todos sabemos esto de la emergencia que se ha producido hace un par de horas atrás. Sí, efectivamente. Y Puerto Octay precisamente es una de las comunas también que ha sido afectada también por esta situación del volcán Calbuco. Este colegio, Padre Hurtado, está siendo utilizado como albergue. Si nos puede dar algunos antecedentes, cuántas personas hay, qué tipo de personas está cobijando y a qué sector se refieren esas personas. Ya, sí, bueno, como usted bien dice, esta situación comenzó ayer en la tarde, con tipo 6:30, y los primeros albergados empezaron a llegar 8:30, 9 de la noche. Nosotros, por instrucciones de nuestra jefe de edad y nuestro alcalde, inmediatamente nos constituimos como una escuela albergue y preparamos todo para la recepción de las personas que tenían que venir y que venían hacia acá. La gente que llegó viene del sector rural de Ensenada, de los sectores aledaños, y aproximadamente en el día de ayer en la noche tuvimos como 40 albergados. Hoy día en la mañana se retiraron algunos y al mediodía se retiraron otros que querían estar con algunos parientes en el sector de Puerto Varas. Así que estamos en estos instantes con 28 albergados, todo el sector rural de Ensenada. Han tenido atención completa, nosotros le otorgamos salas con colchones para que puedan dormir, frazadas. La calefacción central tuvo prendida toda la noche. La Junaev proveyó todo lo que son almuerzos, desayunos. Así que han tenido todo lo necesario para estar con comodidad aquí. Pero eso no suple, ¿no es cierto?, la necesidad de tener contacto con sus hogares. Están muy preocupados por lo que está pasando allá, cómo están sus viviendas, cómo quedan sus animales. Tienen mucha ansiedad respecto a eso. Ahora, cuando habla de albergado, usted también se refiere a familias completas, ¿cierto? Sí, ¿hay niños también, adultos mayores? Sí, adultos mayores, adultos y niños. Tuvimos 8 niños albergados. En este instante me da la impresión que... ¿Cuántos niños albergados quedan, don Luis? ¿Niños? ¿Sí? En este momento, 8. 8 niños. Perdón, 5. 5, se fueron otros a Puerto Varas ya. Ahora, ¿esta situación se va a mantener durante lo que dure la emergencia, me imagino, como establecimiento dedicado al albergue? ¿Eso significa también que las clases de este establecimiento están suspendidas? Sí, bueno, las clases de toda la comuna de Puerto Octay están suspendidas, independiente de que nosotros seamos albergue. Y como albergue nos vamos a mantener hasta que sea necesario, hasta que nos den las instrucciones el nivel superior. Yo creo, ¿no es cierto?, de hecho, no creo que las personas estas que tenemos estudiantes se vayan a ir hoy día o mañana. Así que posiblemente estaremos hasta el lunes como albergue seguro y de ahí lo que sea necesario. Y para la cantidad de personas que también sea necesaria. Nosotros tenemos cobertura fácil para 60, 80 personas. Hola, buenas tardes. Canales. ¿Podemos conversar para un canal de Florilla? Sí. Por favor. Permiso. Primero, su nombre. Pedro Figueroa. Don Pedro, cuéntenos cómo enfrentaron ustedes la emergencia el día de ayer, en la tarde. Sabemos que afortunadamente, ¿cierto?, esto ocurrió de día, por lo tanto ustedes pudieron, me imagino, tomar algunos resguardos. Ahora, ¿cómo están viviendo esta situación y cuál es la condición que están sus hogares, si es que tienen algún vínculo con ellos ahora? No, no tenemos ni una comunicación ni nada con la casa porque no hay pasado, pienso. No sé si la habrán abierto o no. Ahora, ¿en qué sector ustedes tienen su vivienda? En el Senado, en el sector, a ver, la calle se llama Avenida El Zorro. ¿Las autoridades qué le han dicho a ustedes? ¿Han tenido reuniones con las autoridades, con la gente que está en emergencia y le han entregado alguna información? Sí, lo mínimo, es decir que todavía está todo cerrado, camino cerrado, no hay opción como para entrar todavía. Ahora, ¿cuántas son las personas que integran el subgrupo familiar? Por el momento son 5. Sí. ¿Son ustedes los que ustedes tienen? Claro. ¿Son vecinos? ¿Todos familiares? No, somos una familia, claro. Sí. Permiso, vamos a conversar. ¿Tu nombre? Cristian Soto. Cristian, ¿cómo has vivido esta situación? ¿Tienes hijos? ¿Y cómo has enfrentado esta situación? Mira, la verdad es que para mí fue bastante complicado porque yo, debido a las condiciones económicas, tuve que salir de la zona a trabajar afuera y mi familia quedó acá.
y todo lo hicimos a través de contacto telefónico con mi señora, y lo que más me preocupaba ella es que estaba con un lactante, ¿ya? Y eso fue lo más complejo. Aparte que desde la casa se vio cómo comenzó la erupción del volcán y ellos tuvieron muchas complicaciones para poder ubicar una zona segura. El tema de la bencina también, que gracias a Dios contaba con un vehículo, pero no estaba con bencina como para llegar hasta Puerto Octay. Pero debo destacar, sí, a la televisión de que acá, en lo que es los alojamientos y el colegio que está acá, Padre Hurtado me parece que se llama, se han portado un 7, nos han apoyado bastante, nos han proporcionado alimentación, nos han proporcionado ropa, porque nosotros solamente salimos con la pura ropa. Y tenemos cero desconexión con la casa y no sabemos si está en buenas condiciones, en malas condiciones. Tenemos todos nuestros bienes ahí. La verdad es que eso es lo que nos preocupa después, obviamente, de la integridad física de toda nuestra familia. Son los bienes que de una u otra forma cuesta bastante poder tenerlo y cuidarlo. Ahora, por parte de la municipalidad, hemos tenido visita del asistente social. Me parece que es la municipalidad de acá de Puerto Octay. ¿Ya? Y las autoridades, creo que en la mañana se presentaron acá y estuvieron dando algunas indicaciones. No estuve presente, pero sí mi señora y mi suegro estuvieron presentes en esa. Pero lo que han indicado solamente es que los caminos están cortados, que hay que esperar, que todavía están en la alerta roja, pero nada más que eso. Y estas zonas están habilitadas para alojamiento hasta que se pueda regular algo más concreto. Perfecto. Vamos a conversar con si me permite, con la señora. Hola, ¿qué tal tu nombre? Natalie Figueroa. Natalie, me imagino una situación extrema la que viviste en el día de ayer, ¿cierto? Con esta situación de este volcán que entra en erupción, cosa que nadie se lo esperaba en realidad, ni las autoridades, ni los entendidos. Ahora, ¿cuál es la primera reacción que tienes tú al momento de ver esta imagen impactante, ¿cierto? Del volcán en plena erupción el día de ayer, en pleno día además. No, nada más que nada, gritar y empezar inmediatamente a tomar a la niña, ponerla en su cuna y empezar a tirar ropa, lo que más podía tener a mis manos. Y salir con lo puesto y correr, porque empezó a caer inmediatamente piedras, las piedras volcánicas empezaron a golpear y inmediatamente, no, cuando ya salimos ya, se hizo la erupción del volcán, inmediatamente partimos y salimos a la avenida El Zorro ya a las 2:25, fui a la Copega a llenar el auto y no se podía, porque empezó inmediatamente a caer piedra y cerraron la bencinera y ahí tuve que irme inmediatamente para Cascada. ¿Cómo, y Cascada quedé sin bencina. Y una persona de allá del sector me ayudó con el estanque hasta llegar hasta acá, hasta Puerto Octay. Y ahí Carabineros están buscando un hostal y no, los trajo inmediatamente para acá para que nos ayudaran acá en el colegio. Ahora, ¿cuál es la sensación que queda después de esto? Que de repente el volcán nadie sabe hasta dónde va a durar esta emergencia. La autoridad, precisamente en este momento, se está realizando una reunión del comité de emergencia acá en Puerto Octay y, bueno, imagino que también ustedes le informarán de aquello. ¿Cuál es la incertidumbre que ustedes tienen en esto de no poder estar en tu propia casa? No, la rabia que da que supuestamente la gente decía que hubo temblores durante el día y no nos avisaron. Podrían habernos sacado antes. No haber pasado todo lo que pasó en ese momento, porque la desesperación. A mí, yo choqué el auto tratando de meterme al servicentro, lo choqué con un camión, menos mal que estaba estacionado, pero los nervios, eso lo choqué. Entonces, imagínate, venía dando papa, tenía que parar, tenía que darle pecho a mí. Sí, porque mis papás no saben manejar. Entonces, fue un estrés tremendo. Todos gritándome en el auto, no, sí. Pero afortunadamente aquí están hoy día en un colegio donde los han acogido, por lo que sabemos muy bien, y esperando ojalá que se solucione pronto. También de acá del sector. Anoche me llevaron también una familia, que tengo que agradecerle harto, y nos llevaron a que estuviéramos más calentitas, más que más nada por la niña. Pero esa es la rabia un poquito, es tirarle la orejita nuevamente al gobierno, a la ONEMI, por este descuido. Por esto condorito, mejor dicho, un tremendo condoro que nuevamente se pegaron, porque no es para vivirlo otra vez. Claro que sí. ¿Mm? Bueno, deseamos que les vaya muy bien y que ojalá pronto se solucione este problema y que ustedes con un bebé pequeño como el que estamos viendo ahí, ¿cierto? Coche. Hasta el coche. ¿Así? Todo nuestra bueno, casa. Bueno, también es un obsequio de la la comunidad. Sí, las tías de ahí del jardín nos regalan, me regalaron aquí. La del jardín de acá de Puerto Octay nos regalaron el cochecito. Salimos con lo puesto nomás. ¿Ah? Bueno, que les vaya muy bien. A suerte, ¿eh?